Editorial en español. No es editorial todavía. Ok, ¿qué me dice aquí? Lee las noticias de Twitter. El éxito de la jornada electoral del pasado domingo en Venezuela es una prueba adicional del carácter ciertamente democrático de su régimen político. Acerca de las elecciones en Venezuela. Farándula. Keanu Reeves se casó con Winona Ryder en el set de Drácula. Niña de 9 años es la primera persona que muere por la polución del aire. ¿Qué es la secuencia Fibonacci y cómo utilizarla para operar en los mercados? Bueno, esto estaremos haciendo un tutorial de cómo invertir en bolsa. La secuencia Fibonacci es utilizada para el análisis técnico de los corredores de bolsa. Así que de pronto haremos un tutorial de cómo invertir en bolsa. Ah, estábamos con el tutorial. No tutorial, sino vamos a seguir en este streaming estudiando, porque esto es un estudio de filosofía en lo que tiene que ver con los medios de comunicación. A ver si es que tengo tiempo. Sí, 9 minutos. Vamos a poner. Filosofía, aquí. Filosofía. La sociedad de lo uno es lo más antidemocrático. Sí. Estados Unidos es el para crear guerra. Goebbels. Enloquecer a la población.
los principios de Joseph Goebbels. Argumental de 24 horas es una obra maestra del chantaje. Es necesario que mi mensaje sea el único que llegue a la sociedad. Para eso yo tengo que devorarme el mercado de la comunicación. Los oligopolios a su vez necesitan de poder comunicar. ¿Qué es un oligopolio? Muchas repeticiones hacen una verdad. Crear el miedo en el seno social. No quiero ser pensado, no quiero que me pierda, no quiero ser dominado, manipulado. Quiero pensar mis propias ideas, tomar mis propias decisiones. Filosofía, aquí y ahora, poder mediático. Los 11 principios de Joseph Goebbels. Es al ministro de propaganda de Adolf Hitler del Tercer Reich, Joseph Goebbels, el doctor Goebbels. El doctor Goebbels era una persona fanáticamente nacionalsocialista, era una persona muy activa, era, digamos, rengo, algo que disimulaba todo lo que podía al caminar, pero que se veía que en algún punto lo disminuía. Aunque en ningún momento se lo veía como un hombre disminuido, sino todo lo contrario, como un hombre terriblemente enérgico, con una sonrisa que no lo hacía detestable como a otros, con una gran inteligencia que aplicaba, a un régimen maligno, un régimen malvado. Es decir, es el caso típico de una gran inteligencia que se aplica al mal, es decir, a destruir a los otros. Esta es una de las mejores definiciones que yo podría dar del mal. El mal es esa actitud moral que lleva a unos hombres a destruir a los otros, a ultrajarlos, a humillarlos, a torturarlos y a matarlos en última instancia. Ese es el mal que hay en la tierra y que está en el corazón de los hombres. En Goebbels ocupaba todo su corazón, en otros ocupa una parte, o no tanto. Goebbels... como era un teórico de la propaganda, no solo era un propagandista, sino que se distinguió como un teórico de la propaganda, tanto es así que creó principios, enumeró principios metodológicos para la propaganda. Hay una frase de Goebbels que fue la que más trascendió y la que es realmente más famosa de todas las que componen el corpus de los 11 principios. Y es, muchas repeticiones hacen una verdad. Lo que significa que si sobre una comunidad se repiten muchas veces dos, tres o cuatro verdades, o una infinitamente repetida, esa repetición de una mentira seguramente termina siendo una verdad, porque termina por taladrar la subjetividad del receptor, penetrar en ella, adueñarse de esa subjetividad, y cuando el receptor a su vez habla, dice esa frase tan repetida. Entonces Goebbels tenía el afán de la repetición para la captación del contingente masivo. El primer principio de los 11 principios de la propaganda es el principio de simplificación y enemigo único. Con esto, Goebbels quiere decir que la propaganda tiene que simplificarse hasta el punto de llegar a enfocarse en un enemigo único. O también podemos decir que en cada coyuntura un enemigo. Esto viene un poco de von Clausewitz y los estudios de las batallas de Napoleón. Napoleón decía que nunca había que atacar en bloque al enemigo, sino que siempre había que atacarlo en su parte más débil. Si uno ataca al enemigo en su parte más débil, siempre va a atacar a un enemigo débil. Entonces, este principio de Goebbels se basa en eso. Se basa en el
enemigo único en cada una de las coyunturas, pero un enemigo único central. El primer enemigo único que encuentran los nacionalsocialistas es, por supuesto,